Está comenzando un nuevo mes, comienza febrero, un mes que ya sencillamente va a ser un poco de los resultados obtenidos del mes de enero, o también puede pasar que en verdad comience con todo tu año. Pero es muy probable que te encuentres con soluciones, con problemas, con aciertos y con muchas nuevas cosas que ni siquiera te esperabas, o que todo cambie por completo y quizás también te toca volver a comenzar. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cuál es tu grado de responsabilidad y qué te toca hacer en esta segunda parte del comienzo del año? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Justo cuando uno cree tenerlo todo claro y todo planificado, es muy probable que las cosas cambien. Y precisamente eso me acaba de pasar a mí porque decidí en el mes de febrero ir con todas las fuerzas del mundo. Después de reconocer incluso que el enero no comenzó muy bien y que de una u otra forma las energías y las ganas internas no estaban mucho mejor, enero iba a ser el mes del cambio. Cambios que se ven desde el primer día y que hay cosas que sencillamente no me esperaba y sucedieron. Para no tan bien, como hay otras, para mucho mejor, que tampoco estaban dentro de los planes y sucedieron también. Y entra uno a pensar en esa graciosa, ya para no enojarse ni amargarse la vida, circunstancia donde todo lo que tú planeas probablemente cambia de un día para otro, para bien y para lo que puedes llamar para mal, y uno como emprendedor o como sencillamente cualquier persona en la vida, lo que tenemos que hacer es acomodarnos y empezar a vivir ese momento. Pero hay que tener cierta flexibilidad y cierta hasta humildad y cierta ganas de sacar todo adelante al reconocer que no podemos controlarlo todo y que los planes muchas veces nos cambian y que aunque esos planes algunas veces van a favor o en contravía de lo que queremos, depende mucho de nosotros encarrilar el camino y volver a encontrar una nueva ruta. Típico que cuando vas como en estas aplicaciones que te guían de Google Maps o Waze, que vas por una carretera y vas en el carro y por andar despistado o perdido, te pasas una calle y lo que hace es recalcular. No te dice, bueno, ya no vas a llegar a tu destino, bueno, ya te perdiste, bueno, ya está todo peor y la aplicación se apaga. No, lo que hace es recalcular, encontrar nuevas direcciones, buscar unos nuevos caminos y quizás te tienes que dar una vuelta grande o devolverte por donde venías. Pero lo más importante es que esta situación, lo que siempre te dice es, tienes que llegar al camino que elegiste y decidiste ir. Y recuerda que mi nombre es Alexander Randona Buchay y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado, lleno de muchas circunstancias, caminos por recalcular y situaciones que recomponer, todas estando aquí en tus manos, porque siempre será un honor y un gran placer verte nuevamente en un nuevo Lunes Naranja.